desde la pelea, en el combate una odisea, tailandeses derrotando con la fuerza que noquea. Una vez más en el combate son campeones, con la fuerza de elefantes y corazas de leones. Hay unos que nacieron para ser peleador, otros se transforman porque tienen el valor, algunos que practican porque... Regresa a Monterrey, el mejor Muay Thai de México. Este viernes 6 de noviembre, Muay Thai, La Cala 2, 8 de la noche. Ven y disfruta el mejor Muay Thai de México, con dos títulos nacionales del Consejo Mundial de Boxeo y mucho más. Te esperamos en Las Lomas Eventos, este viernes 6 de noviembre. Muay Thai, La Cala 2, ¡no te lo puedes perder! Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa. La gala ya está en puerta. ¿Cómo es, compadre? Pues ya, primero que nada, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Este es su programa, su canal, Antena X. Una vez más estamos aquí para llevarles hasta las puertas de sus hogares. Lo que viene, ya como todo el mundo sabe, se viene la gala 2. Buenas peleas. Buenos atletas, buenos contrincantes, buenos tiros. Esto se va a poner color de hormiga. Oh, buenos tiros son pues poco. Realmente la cartelera que tenemos está rechoncha. Como dirían por allá, está rechoncha. Está empachada. Está empachada, sí. Peleadores de alto nivel, peleadores sí, con una trayectoria. No es ningún improvisado, nada que lo saqué de la cantina para que los... No. Todos mínimo llevan sus 10 peleas profesionales. Tienen también, pues, ¿qué te puedo decir? Tienen experiencia en varias partes del mundo. En España han peleado, en Tailandia. Sí, traemos peleadores internacionales. Es algo que realmente se va a poner muy bueno. Acabamos de ver el comercial ahí en el evento de Las Lomas. Ahí vamos a estar al pendiente, para que nos sigan también. Ahí vamos a ver más adelante qué promoción nos podemos sacar y a ver si podemos... Sí, pues a ver si los altos mandos nos pueden ahí, pues ya sabemos que va a ser un poco restringido en la entrada, sí. ¿Verdad? Por ley, ¿verdad? Por el gobierno que nos está dando la oportunidad de abrir el evento a público, que anteriormente no iba a ser evento al público, iba a ir por Facebook Live, stream, sí. Ahorita nos están dando la oportunidad de hacerlo público a un 30% de su capacidad. A ver si nuestros dirigentes, los altos mandos, nos pueden ahí facilitar alguna dinámica para que nuestros seguidores puedan obtener algunos boletos y no se pierdan esta gran oportunidad de asistir a Gala Muay Thai 2. Sí, no. Al parecer también va a haber peleas femeniles. Femeniles, en esta no. Van a llegar las peleas femeniles después de acabar esto. Que ojalá nos vaya muy bien, que es un 100% seguro que va a estar muy bueno y que nos va a ir muy bien. Próximamente viene el cinto femenil con el profesor Julio Gamboa, que lo va a tener en sus manos, para que pues las muchachas ahí que tengan la oportunidad y quieran que probarse. Vea, sí, que se vea que también hay el poder femenino. Sí, claro. Realmente, claro. Y tampoco son improvisadas. No, son atletas de alto rendimiento. Sí. Que realmente se esfuerzan mucho las chicas para que sobresalir en este deporte dominado... Obviamente por... Sí, por nosotros los hombres. Claro. Los machos. Pero ahorita ya estamos al igual, a la par. Sí, no, ya hoy viene día... la señorita Vicky, tiene 8 años ya en el negocio. ¿Ya viste su récord? Sí, claro, impresionante. Impresionante. Una perdida, sí. Va a ser impresionante, esto se va a poner tiene también. Tiene campeonato de MMA y de Muay Thai. También tiene duelos internacionales. O sea... Tampoco es improvisada, también es deportista de alto rendimiento. Pues les hacemos la atenta invitación a las academias, a los profesores, a las chicas que quieran contender por un título femenil del tan apreciado cinto verde y oro. Les hacemos la cordial invitación para que se pongan en contacto con Israel Escobedo de León, que él es el que va a estar ahí tomando los datos para darle la oportunidad a todos, ¿sí? Sí, no, pues ahí pónganse en contacto con el buen Israel, ahí tenemos los, si no, como quiera, ahí están los teléfonos de nuestros estudios, para que realmente vamos a fomentar lo que es el Muay Thai, o sea, vamos a darnos a conocer, así como también
nuestros peleadores de cada gimnasio que lleven ahí para que vayamos haciendo crecer esto más cada día, Ángel. ¿Cómo ves? No, me parece perfecto. Es una gran oportunidad que le dan a las chicas que dicen que es el sexo débil, pero ahorita la verdad, créeme que vas a los gimnasios y no hay sexo débil, ¿eh? No hay sexo débil. A mí me ha tocado sostener los thai de 2-3 jovencitas que dices, débil nada. No. Viene también esta Mariana Ávila. También ya tiene un buen récord, o sea, realmente los deportistas que van a venir a estos eventos que estamos organizando, que está organizando la WBC, son muy, muy, muy buenos. Están ahí reclutando deportistas con un muy buen récord de pelea, con una trayectoria que sea importante, porque sí. Queremos dar el máximo cada como evento que quede, y creo que lo están logrando día con día. Digo, ahorita está la Gala 2 en puerta, que ya estamos saboreándonos. Ah, nada, menos de un mes. Saboreándonos ahí, como quien dice. No. El evento, y estoy seguro que ya tienen el tercero en friega, y ya están buscando y... De hecho, ya lo tienen, ya tienen varias, varias peleas amarradas. Ya aventamos la primicia. Ya. A ver si no lo regañan más arriba. Saludos a Israel, a Raúl, al profe Julio, que ya estamos aquí hablando de más, hombre, pero pues bueno, nuestros televidentes tienen que saber un poquito de lo que se trata y de lo que se viene. Sí, no, más que todo para que vayan estando al pendiente de cada uno. Les pedimos una disculpa a nombre de nuestro compañero Tadeo, que va llegando, déjenme les digo. Un fuerte aplauso para Tadeo. ¿Qué dice, compadrito? Tome su lugar, hermano. Bienvenido. No, pues oye, fue un embotellamiento, compadre. Ahí en... ¿Dónde? No te voy a decir por respeto a la gente que me está viendo ahorita. No, fue por causas técnicas. No vayan a pensar que mi compadre es así. No. Oye, Tadeo, platicábamos antes de que llegaras, unos minutos antes, platicábamos de lo que se viene, que es el campeonato femenil. Ah, sí, está programado para el próximo año. Yo creo que, espero yo que sea para el Gala 3, porque sería un muy buen tiro ahí entre las que vayan a contender, es en peso pluma. 57 kilos. Pues hay varios candidatos, no sé si ya mencionaron a Mariana. Mariana y Vicky. Entonces le hacíamos la cordial invitación también a las academias, a los profesores y a las chicas que quieran contender por el título, pues que también pueden hacerlo, ¿verdad? Claro. Oye, platícanos de la Gala 2, ¿qué novedades nos traes? Pues aparte del cambio de la cartelera, donde entró Salvador Velázquez, el Chavita, en lugar del Tai, ya nos confirmaron que es en las Lomas Eventos. Sí. El día 6, a partir de las 8 de la noche, va a ser por señal abierta para que lo esperen en las redes sociales. Ya nada más les vamos a estar comentando en dónde lo vamos a transmitir. Va a haber, creo que hasta ahorita en ese tipo de lugares nos permiten la entrada hasta el 30% de la capacidad. Pero habrá modo de rifar uno o dos boletitos. ¿Tú cómo ves? Ya comprometiéndote. Pues total. Yo creo que la próxima semana sí rifamos boletos. Para hacer la dinámica. Claro. Hoy vamos a rifar una cena en el WOC. Una cena para dos personas. Espléndido. La dos cual personas. Incluye un vaso de agua. Creo que te van a dar un popote para dos para que se vea romántico. Y una tacita con arroz. Ah, sí, va a ser la ración de arroz. Claro que sí, no puede faltar ahí. Más a los. El arroz que te dicen que el 2x1 ese lo van a compartir, ¿no? O sea, van a hacer un arroz para cada quien. No es cierto. Es una cena en el WOC. Obviamente, explícales por qué. Ah, bueno, es nada más la promoción o ahorita la dinámica va a ser para la gente que está aquí en el estado de Nuevo León, porque no en todos los estados de la República hay WOC. Apenas y está expandiendo, ¿verdad? Vamos expandiendo. Nos están viendo allá los cuates que nos van a visitar el día 6 de noviembre para las peleas. Debe estar conectado ya el Brody y el Edgar viéndonos. Un saludo también para ellos. Que viene de allá. Para Máximo también viene de allá. Sí, muy buenos también. Ruelas y Ram.
Ram ya. ¿Quién más viene de México? Nada más ellos, ¿no? No, según yo, nada más ellos. No me han confirmado más. Déjame checar. El público televidente, los peleadores, todo nos pasa. No, pero es lo sabroso de hacer este tipo de eventos. También tenemos que buscar a lo mejor. Es que lo que pasa es lo que pasa cuando hay peleas de este nivel, o a veces la gente que no está tras bambalinas de un evento así no se imagina la a veces lo complejo del el de tener un buen peleador para ofrecerles un buen espectáculo, y es lo que estamos tratando de hacer aquí nosotros siempre. No, o sea, mejorar, hacer el mejor tenerlos a nivel, ¿verdad? Porque luego hacen competencias en otro lado por campeones, claro. Ponen uno de 15 peleas contra uno de una, pues no, ¿verdad? Pues estará robado. ¿Qué tiene? No tiene nada que ver, pero ahorita ya yo nada más decía. Es mi oportunidad. Es déjame ser. Es mi oportunidad de brillar. Sí, no. Y pasa el efecto Andy Ruiz y todo eso. No, realmente es muy difícil que pase el efecto Andy Ruiz. Aparte de Andy Ruiz sí trae una proporción, pero es muy difícil, lo que el espectador les quería comentar, muy difícil hacer este tipo de eventos porque tienes que estar al pendiente de peleadores con meses de anterioridad para que lleguen al evento en su máximo nivel. Claro. Para que lleguen, o sea, no es, te armo una pelea para la otra semana y vente tú, Ángel contra Yeverino y Yeverino contra Werner, el negro contra uno de dos peleas. Y con 15 kilos menos. No, que esté cojo y esté manco. No. Si no, no me sirve. Y de preferencia ciego. Sí los hacen, pero pues ahí está la calidad del evento. Vuelvo a lo mismo. Sí. Este evento, como dice el nombre, es una gala. Van a ir a deleitarse para ver buen Muay Thai. Yo creo que incluidas las 7 peleas para mí son... Como siempre lo he dicho, son estelares las 7 peleas. Necesitan, no perderse en una. Esta vez no hay cartelera de relleno, por decir así. De relleno. Vayan y disfruten las 7 peleas completas. Y los que van a estar en casa viendo las peleas también, no se las pierdan, por favor. Ninguna de las 7 peleas van a estar buenísimas. Es que es como dices tú. O sea, no hay teloneros. Aquí todas son... Son de alto nivel. No. No hay teloneros. Si acaso te vas a subir tú con Ángel, ¿no? Para abrir el evento. Ese va a ser para el intermedio cómico. Va a ser el intermedio cómico. Va a ser parte del programa ese día. Vamos a hacer una cápsula ahí. El intermedio cómico. Oye, qué bonita playera, compadre. Ciudad. Oye, antes hablar. Me hicieron un regalito. Mira. El profe Julio Gamboa, quien manda un saludo. Al coach. Nada más no. Él le encargo, coach. Es que necesitas ir a sostener allá las patadas. Nada más desde lejos. Mando un saludo ahí al profe Julio Gamboa, que es el presidente del WC Muay Thai México. Quien hace esto posible, mucho de esto posible, porque él es el que consigue los peleadores, hace que los cintos sean de la mejor calidad posible para entregárselos a los peleadores, que no los engañen con eventos que dicen estar a nombre del WBC Muay Thai México. Él es el único que tiene la autorización para hacer o avalar un evento como estos, y chequen mucho eso, no se dejen engañar porque andan ahí muchas páginas de Facebook o en otros lados emitiendo diplomas y certificaciones a nombre del CMB, cuando él es el único que tiene la potestad para emitir ese tipo de certificaciones, para que chequen eso. Y a quien mando un saludote, y también al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el licenciado Mauricio Sulaimán. Saludos. Quien está detrás de todo esto. Una cabeza para toda esta organización. Sí, no, más que todo mucho cuidado, porque luego el profe Julio es el que hace realidad los sueños de muchos peleadores. Claro. Y muchos se van por otro lado y terminan con sueños rotos y perdemos grandes peleadores por causa de esos farsantes, porque no me queda otra palabra más que decir que son farsantes, destruyen sueños de un peleador y perdemos muchos peleadores por causa de esas personas. Sí, hay que ser objetivos en esto y tener bien claro que
El Muay Thai es un deporte muy bonito en el cual puedes sobresalir si eres disciplinado. Eso siempre lo hemos dicho. Yo creo que todos los las personas que nos han acompañado aquí, tanto coaches como, como peleadores, tenemos claro o tenemos todos un punto fijo en que si no tienes disciplina en esto, no lo hagas nada. Es que hay algo muy importante. Hay deportes que se juegan. Los deportes de contacto. No se pueden jugar. No se pueden jugar. Vas a ir a jugar al box, imagínate. No, pues... Cada uno de... Suena bonito. ¿A dónde vas a jugar al box? Cada persona que se sube un cuadrilátero va arriesgando mucho. Claro. Entonces, por eso pedimos también la seriedad, por eso estamos con la seriedad, por eso el profe Julio ha invertido gran parte de su vida en esto. Sí, ya tiene 30 años en esto, no es nuevo el señor, y yo creo que está en donde está por el hecho de que él también ha sido disciplinado en su trabajo, ¿no? Claro. Traten de acercarse a las academias que en verdad tienen la intención los coaches de hacer atletas, de hacer deportistas, no de hacer un peleadorcito de esos que se andan tomando fotos arriba del ring. Oye, no, acérquense a las academias que en verdad... Que tiene que tomar fotos. Porque no tengo fotos, yo no tengo que tomar fotos. No, sin foto no vale. No, chicos, un favor. Vayan y entrenen. Entrenen al máximo, entrenen muy duro. Y ya después gánense la foto, porque van a la foto y no entrenan. Da un coraje bruto, mano. Sí, no, o van nada más a poner el GPI a los viernes del sparring, va, pero nadie se para los sparring. Oye, están los viernes y nada más pasan las moscas y la chinga acá. Nice. Cada foto, todos los del sparring, los viernes o los días que hagan, y todos poniendo ahí abajo, GPI, ¿y por qué no viniste? Ya sabes dónde estoy. Y es viernes, y el cuerpo lo sabe. Yo tengo un cuate en Juárez que tiene su academia en Juárez, se acaba de cambiar ahorita al Monster. Y ahí ellos... No. ¿Cuál cuate? Di nombre. Si vas a quemar, quémalo. Espérate, es que no lo voy a quemar. Ah, vamos por partes, dijo ya. Ellos ponen ahí sus fotos de los sparring y todos poniendo el GPI. Ya sabes dónde está Monster, ahí está Quilantán. ¿Por qué no te rimas? ¿Por qué no te rimas de hacer el sparring? ¿Quién está? Ahí está Quilantán. ¡Ah! Es de Quilantán Team. ¿Y quién es Quilantán? A ver, preséntame a Quilantán. Es de Pajuyo, entonces los mismos míos. Salimos todos. Pues preséntalo, pues. Excelente, excelente. El día de hoy tenemos invitado de lujo. Tenemos al head coach de Quilantán Team. Bienvenido. Bienvenido, Eduardo. Gracias. ¿Cómo estamos? Pase, está en su casa. Pues dale, siéntate a ver, para la raza que no lo conoce. ¿Quién es Quilantán? Bueno, nosotros estamos entrenando en Juárez. Ya llevamos cerca de 10 años en esta disciplina. Y ya llevamos 7 años como entrenador. También llamo muchos peleadores a lo que son los eventos del Gala, el WBC. Y también estamos buscando peleas por ahí. Todavía me andaba preparando algo con sí. alguien ahí que me había tirado un comentario. ya estamos amarrando navajas. A ver si para el Gala 3. Esperemos que sí. Dos, de una vez. ¿A quién quieres? Hay muchos, pero ahorita voy sobre Ángel. Quiere agarrar pichón, quiere agarrar pichón. Así no se vale. Así no se vale, yo tengo el son de paz. Oye, me voy nada más un sábado y regreso y ya todos me atacan. No, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Nada más que yo con un palo. A ver qué gana. Oye, dos cuadros nada de se quiere subir con vestido de catcher, con bass. Con sombrero de mexicano y guardas y todo. Caballero estudiante, la chingada. Oye, pues yo creo que vas a ocupar un buen bucal. Al rato te recomiendo uno. Ojalá, porque sí lo voy a ocupar, Sí, tengo que cuidar mis dientes. Están todos chicos. Ahorita un ratito más te voy a dar una información muy importante. Claro que sí. Para la protección de tus dientes. Buenísimo. Mira, todavía los tiene completos. No. Me estás arruinando el comercial, hermano. Es que en algún momento usé un bucal de mala calidad y eso es lo que pasa cuando no usas la protección adecuada. Todos piensan que es nada más de ponerte unos guantes, es nada más de ponerte un bucal, es nada más de
de usar una concha. No, tiene que tener ciertas especificaciones para que te cuide. O sea, es parte del cuidado de un peleador. Es lo que estábamos diciendo de y te vuelves serio, compadre, no sé por qué. Una vez que estás así, no te cambian la casa. Fuma, de repente va nomás hacia acá. Ay, güey. Y es que son temas serios. Y la seriedad como mi color. Oye, Eduardo, mengala, platícanos, ¿cuál ha sido una de tus peleas que tú hayas dicho, ay, canijo, con este sí me...? No, es que hubo varias, recuerdo Quiñones, fue en el Real Fighter, cuando existía el Real Fighter, todavía tengo aquí un recuerdito. El recuerdito que dejó, alcancía todavía. Ay, caray. Y la última fue contra el Chiquilín, ahí estamos esperando también... Por ahí va. ¿Quieres uno de esos dos? Estaría muy bien, ¿no? Quiñón está muy abajo ahorita en el peso, ¿verdad? Él anda en su categoría, pero estaría bien contra el Chiquilín una revancha. Ya habíamos hablado de eso, somos compas, pero quedarnos un tiro de compas. Ahora sí. Sí, no. Con Leos. Tiro de compas, se vale. Sí, debe ser, ¿no? Sí, pues todo es deporte. Arriba del ring son enemigos, pero abajo... Sí, como siempre. Hay que entender que es un deporte, o sea, no el hecho de que te pegues y te salga sangre. Sí, pero no te tienes que besar con ellos abajo. Que vayas y llores afuera, güey, porque te dolió mucho que te pegó el compañero. O sea, eso es normal. Yo siempre les he dicho, cuando van a llorar después de un sparring es porque os duele. Claro. No son caricias. Soy un humano, sí. Tengo sentimientos. Parezco yo, no soy humano. Tengo sentimientos también. O sea, tengo que llorar. Ya. Es que me acuerdo que se me bañaba. Y pesaban, pero bueno. Bueno, un día me vengaré, todos los he dicho, un día volveré. No, hay varios pesaditos, a ver quién se anima. Y pues ahí tú estás puesto contra el que quiera. O sea, tú estás puesto para el Gala 3, ahí vamos a ver si amarramos el tiro verde, vamos a ver. ¿Estás puesto para el Gala 3, sí o no? Puestísimo. Ahí para que le digan a Israel o al propio Julio que aquí está mi compadre levantando la mano para el Gala 3 y que ya tiene rival Chile. O si no quieren esos dos que levantamos, al que le avienten, vámonos. Así es, no, pues no hay que sacarle a nadie en este deporte, ¿verdad? Exacto. No, Siempre para adelante. Te caes, te paras y vuelves otra vez. Así ¿dónde es. Estás ubicado, Quilantan? Ahí en tu gimnasio, bueno, en Juárez. Nosotros estamos en el centro de Juárez, donde, bueno, ubicándonos de aquí donde termina el hoy, allá. Ahí estamos ubicados en el mero centro de Juárez. Se llama la calle Francisco Naranjos. Y para el que guste, estamos haciendo Muay Thai todos los días, canales, para que caigan. Oye, excelente. Ya creció el gimnasio, ¿no? Ya creció el gimnasio. Ya hemos tenido buenas noticias ahí. Después de la pandemia, que todo lo que pasó ahí, estuvimos entrenando en casa. Así, varios me siguieron. Y ahorita abrimos nuestras puertas. Y ya los que no pudieron seguirnos hasta allá. Pero estás también llevando el protocolo necesario. El tapabocas, todo, ¿verdad? Pero creo que todos con tal entrenar vamos a seguir las reglas. Son sacrificios que el deporte... Así es. Acá ratito el gel, su toalla, cada quien lleva su toalla. Ocupan un aparato, me imagino que lo sanitizan, tal y como lo están diciendo las autoridades. Sí, lo bueno que empezamos con 30%, ahorita estamos a un 50% y esperemos así. Y conforme vaya avanzando, ojalá y la seguridad no venga mucho más. Le ganemos la pelea a esta. Ojalá le ganemos la batalla, se la vamos a ganar. Pues cuestión, vuelvo a lo mismo, disciplina. Si te está diciendo la autoridad sanitaria que no salgas a lugares concurridos, que no andes en fiestas, que no... O sea, que cumplas con el protocolo, pues lo menos que nos toca a nosotros como ciudadanos es... cumplir el protocolo. Quédate en casa viendo Antena X, ¿para qué sales? Hombre. Claro, viéndonos a nosotros. Todos los programas de aquí de Antena X. Y más el WCMT. Oye, yo vivo ahí en el centro, ahí tienen su casa, ahí en el centro de Monterrey. Ah, pues aquí es centro de Juárez, pues estamos hablando de Juárez. No, centro de Monterrey, estoy especificando, hermano. Oye, ya voy al trabajo y paso por el centro. Así era de gente. Bastante gente sin cubrebocas y sin nada. Y luego dicen que es pura mentira. Pero pues las cifras son diferentes, ¿no? Pues sí. Hay que agarrar serio eso porque... Ahora la gente no cree. Serio, a ver, ahora ya serio. Por favor, gente, cuídense su casa. Si no tienen a qué salir todavía, pues no salen. Nada más. No, si no tienen a qué salir, no salgan. ¿Para qué salimos? Aquí, oye, quédense con nosotros, ¿no? Sí, no, vamos trabajen, a amenizar, hombre. Ahorita trabajen, va a cantar Tadeo. Cuiden a las bendiciones. Cuiden a las bendis, sí. Pues, ¿qué más, hermanito?
¿Qué más? ¿MMA o solo puro ahorita Muay Thai? Solamente Muay Thai. Nosotros siempre nos enfocamos al puro Muay Thai, ¿verdad? Creo que cuando te estás en Muay Thai te enamoras, ¿verdad? No andas buscando hacer otra cosa. No, exactamente. Sí, es algo muy complejo que ocupa mucho tiempo para... ¿Siempre estuviste con el profe Ismael? Bueno, he tenido varios maestros, ¿verdad? No sé si conozcan al maestro Humberto Vivas. Él es un cinta negra del profe Julio Gamboa. Okay. Sí, de los Machado. El maestro Vivas también fue mi maestro. Pues de Muay Thai, siempre profe Ismael. Profe Ismael. ¿Hay algún parentesco con Ismael? Bueno, puede decir que es un tío lejano. Sí, okay. Así decir. Y pues es parte de la familia, ¿verdad? Todo lo apreciamos mucho. De mi padre, mi hermano, todos hemos entrenado con él. Okay. Así que pues de ahí viene todo el legado. Y es que esto es lo que es el Muay Thai, o sea, somos una familia, no sé por qué muchas veces quieren, no, que porque tú eres de allá y que porque yo soy de acá. No, o sea, tenemos que estar todos a pro del deporte. Así es. O sea, ¿verdad? O sea, todos debemos, si quieren ser atletas, quieren cumplir sus sueños, no se los agüite, no se los digan que allá no, que porque allá esto, que porque... No, déjenlos competir, son atletas, quieren desarrollarse, quieren ser grandes, quieren llegar a ganar cinturones aquí y allá. Déjenlos que se desplayen, estamos para apoyarlos. Y nuevamente les reiteramos, las academias que gusten venir y quieran participar aquí con nosotros, tienen las puertas abiertas. Sí. No hay ningún problema de donde sea, asociación que pertenezcas, no pasa nada. Aquí los vamos a acoger a todos con los brazos abiertos. No te rías, ¿eh? No te rías, cochinillo. El negro es puro y blanco. Ustedes son los de la mente, cochinillo. No, en buena onda, en las academias, vénganse para acá, vamos a ser algo grande. Todos, no pasa nada. No, pero sí, vengan, visítenos, háblenos. Cualquier cosa, todas las academias están invitadas al programa. Oye, claro, sí. Cállalo, compadre, está igual que el otro. Pues no lo queríamos dejar venir, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que Leque sigue enfermo, quien mandamos un saludo. Se milea, que se recupere. Israel y Leque andan ahí un poco infecciosos, un poco covidiosos. Pero ya creo que ya están mejor. De igual manera, si quieren, ya no vengan. Qué bueno que ya se están poniendo bien, pues ya no vengan. Está bien, o sea, sigan con sus actividades, lo que tengan que hacer. Nosotros, como quiera, ya se dieron cuenta que la armamos sin ustedes. Gracias por el apoyo. Saludos. Síganos. Éxito. Sí, síganos y denle su like. Sí. Oye, comenten la publicación y compartan para que se ganen su cena en el wok. No van a venir. Hablando de los likes, racita, compartan, denle ahí su dedito para arriba y compartan. ¿Cómo va a ser la promoción del la wok? Dinámica ahorita de la gente que está viendo el programa, que compartan, que le den like a la página, que inviten al menos a 5,000 personas. Que al menos mencionen a 5 de sus contactos durante el programa, y ahorita vamos a hacer la rifa, y yo creo que terminado el programa, una media hora, le vamos a comunicar dentro de los comentarios del programa ya la grabación, quién se ganó la cena para que acudan al book. Es para los que estamos aquí en el estado de Nuevo León, acuérdense. ¿Los que estamos aquí ahorita contamos? Sí, ahí también, que también. También. Ahí, les dijiste a tus alumnos que te siguieran. Sí, deben estar siguiendo. Mándales un saludo. Mándales saludos. ¿Qué onda, raza? Conéctense ahí, compartan. Oye, traes un muchacho muy bueno que a mí en lo personal me agrada mucho su forma de pelea. Va empezando y siempre lo he dicho, que hay oportunidad en algún programa de mencionarlo, siempre lo menciono al Tigre. El tigre. Me tocó juecear una pelea de él con el Tutti, la última, en el último evento, en el de marzo. Para adelante siempre. Buena técnica. Hay aire, siempre hay detalles que hay que arreglar, siempre hay áreas de oportunidad en las que debemos de trabajar todos. Porque todos, nunca terminas de aprender en esto. Hay que entenderlo, hay que tener esa humildad siempre. Pero oye, bien aguerrido el chavito. Bien aguerrido. ¿Cuánto tiene contigo él ya? Él ya ahorita, ya 2 años conmigo. Es mi ahijado, ahí le mando un saludo si nos está viendo. Saludos. Pero diles, ¿qué edad tiene el Tigre? El Tigre acaba de cumplir 12 años. Acaba de cumplir 12 añitos. Y lo vieran pelear, bruto. Sí, está macizo, digo. Yo al rato, es de las personas, como a Yair al rato, en la semana pasada le dije, yo espero al rato verlos con un título del WC, porque fuera de que si les gusta o no les gusta, yo creo que se lo merecen y han hecho bien las cosas como para ser contendientes al rato por un título. Desde ahorita está echando todas las ganas, de hecho ahorita estamos enfocándonos mucho en su boxeo, trae buen pateo, estamos enfocándonos mucho en su boxeo y ahorita nomás a querer está haciendo pesas también.
Excelente. O sea, pero trabajamos pues, con todo, su nivel, todo, con sí, el cuidado claro, que claro. debe de tener él, ¿verdad? Pero lo está haciendo de una buena manera y están viendo los resultados. O sea, ese niño va con todo. O sea, él, su mente está en, está en lo alto. Está en lo alto. Perfecto, y hay buenos contendientes. Está Luis Moreno, creo que es de Tijuana. El trae sí, muy bueno Luis Moreno. Tiene el récord. Le mandamos un saludo a Luis Moreno también, que no sabe estar bien. No sé cuántas pelas tenga, pero creo que tiene arriba de 60 peleas. Muchas, cuántas o sea, para su edad ya es muy... Está muy yo creo que son los peleadores con los que debemos de enfocarnos para buscarlos al rato y hacer una pelea con ellos. Sí. Porque fuera de que ganes o pierdas, se aprende bastante de ese tipo de peleadores. Así es. O sea, si siempre ganas o aprendes. O sea, nunca pierdes. Es aprender. Así es. Hoy ves a los tailandeses con 200, 300 peleas. Increíble. O sea, creo que de rato vamos a emparejarnos con ellos. Sí. Esperemos un día. El deporte está creciendo mucho y digo, volvemos a lo mismo. La gente que nos esté viendo, que tenga niños más o menos de 5 o 6 años, arrímenlos a practicar un deporte, el que sea, si les gusta el fútbol. Si les gusta el fútbol, hablen con él. Hablen con él porque anda mal el muchacho. No, en la academia que sea, yo les entrenar box, muay thai, jiu-jitsu, les sirve bastante como disciplina, como ejercicio, como todo, en verdad no tienen idea. Uno que otro que salimos medio locos, pero no todos salen así, ¿verdad? Llévelos a entrenar Muay Thai. Te da mucha confianza todo lo que es el Muay Thai. Yo empecé flaquito, o sea, no sé si algún día me llegaste a ver en Pajoyut, yo pesaba 60 kilos aproximadamente, sí. Con lentes, wow. O sea, sufría de bullying, muchas cosas, y ahorita me ves en la calle y le digo, ¿qué onda? Ya me ves. Ya vi un machín que la trae. No, déjale, quito el chip que rayé. ¿Te acuerdas en la primaria, en el kinder? Oh, no, sí. Oye, pasa. Sí, y bueno, eso es una de las cosas para las que sirve el Muay Thai. Yo nunca he practicado jiu-jitsu, pero mi respeto, si me gusta mucho verlo. Sé que es una disciplina muy dura, y algo, digo... Trabajando a veces con compañeros de MMA, me desesperaba estando en el suelo. Imagínate, rodar nada más. Sí. No, debe ser mucho. Nunca lo he hecho. Nunca he rodado. Bueno, el hecho de que parezca pandita, decir que pueda rodar, me es difícil, aunque no parezca. Oye. Oye, aquí estoy viendo aquí en los saludos. Víctor Cantú, todo guapo. Ya te salaste, ese hermano. Algo va ahí. ¿Por qué el felo? La raza se cacha, güey. La raza se cacha. Hoy volvió el profe Julio. Es de Julio. ¿Quién va a venir? El felo al rato. Yo, ¿quién es felo, profe? Felo Quilantán. Y yo, Feli, va a venir. Okay. No, es que Julio me dijo que no, chingada. Ese que conocía a un estilista que era gay, que le decían el felo. Okay. Desde ahí se me quedó ese apodo y ya no me lo puedo quitar, no sé. El felo. Oh, lo más cabrón es que la mayoría de mis alumnos, ¿qué onda, felo? Sí, ya todos te conocen. Ya. Excelente. Oye, cuando has peleado, que te ha tocado pelear, yo me imagino que. Bueno, no me imagino, yo tengo la certeza de que siempre tenemos una combinación favorita para trabajar arriba del ring y yo sé que es la que tú les has inculcado a tus muchachos. Sí. ¿Cuál es la técnica que te gusta a ti más desarrollar? No creo que... Va a decir la técnica. Lo van a saber. La patada baja. ¿Y la acompañas con algo? Con sí, un arrocito. No. ¿Con qué guarnición? Un arrocito de boca. Okay. No, siempre, bueno, yo lo que le pongo mucho a mis alumnos es tratar de atacar las piernas, ¿verdad? O yo, pues, algo de distracción arriba, manejarlo con jab, con cruzado, y algo que tenemos que es muy, muy particular, atacar la pierna de atrás. Ok, ¿nos podrías mostrar cómo? Exacto, sí, claro. Ay, espérate, compadre. Una vez más en la sección La Técnica de la Semana. Hoy nos toca
que nos comparta un poquito de su conocimiento, el profe Quilantán. Por eso platicábamos con él ahorita de lo de cuál es su técnica preferida o cuál es su técnica favorita para aplicar en el ring y cuál es, y es la misma que les transmite a sus muchachos. Ya nos comenta que es la low kick y le preguntamos también con qué la acompaña. Nos dice es que es buscar un poquito de marcar su distancia con el jab, tal vez un cruzado y terminar siempre con la low kick. Pero ahorita es lo que vamos a hacer. Nos va a enseñar él paso a paso explicándonos de qué manera es más efectivo para entrar con una low kick y poder hacer te daño. Te encargo mucho que le des. Que tú no te mires. Cuando vayas a pelear. Que se vea que sabes, compadre. Lo más real posible. Que se vea. Wow. O sea, que se vea que sabes, compadre. El señor está preparado. Pero ya estoy viejito. Ah, no, tú. Déjame me hago para atrás, me pongo cómodo y vámonos. Bueno, Dios. Algo sencillo, ¿verdad? Normalmente siempre buscamos marcar la distancia con el jab. Ok. ¿Sí? A mí me gusta mucho tirar la patada baja después de un volado. Ok. Un golpe te lleva a otro. Sí. Okay. Aquí entro con volado, marco patada baja. Okay. ¿Verdad? Vamos de nuevo, jab, volado, marco patada baja. Me gusta mucho castigar esa pierna, okay. Sí, como les digo. Pero llega un punto en el que ya te la detectaron. Okay. Ahora. Yo la siento muy leve. Ah. Que la haga más sencilla. Sí, pero yo siento que deberías de meterle un poquito más. Voy, ya lo que hacemos ahí, ya volado, el compañero ya detecta que voy a tirar una patada baja. ¿Qué hace normalmente? Bloquear. Aquí lo que hacemos, tirar una doble. Okay. Okay, al momento que cubre, baja para contraatacar. Tiras una doble. Okay. Esa es una de las, del sello de la casa, ¿verdad? Ok. Otra, bueno, cuidado que te quiten las piernas, no puedes, ya no puedes boxear, mover. Es muy difícil patear. Vamos a la pierna de atrás. Es algo que casi nadie hace, atacar la pierna de atrás. Esa está muy acostumbrada a recibir golpes. O sea, hay gente muy aferrada. Te puedo decir, Axel Romo, yo siento que es como un Nate Diaz, pero del Muay Thai, bien aferradote, ¿verdad? No los tumbas con esa patada. ¿Qué buscas hacer? Ok, de nuevo, ya. Volado, cruzas y te acomodas a la pierna de atrás. Okay. Esas patadas son bien dolorosas. Si alguna vez les ha tocado sparring conmigo, a la tercera, con esa caes. El switch. ¿Cómo haces el switch? Explica el switch. Bueno, aquí más que un switch, lo hago acompañado con un paso. ¿Sí? Al hacer el switch, vaya, más fácil que el oponente pueda hacerte un empujón. ¿Sí? Hago el switch, empújame. Empújame con eso. ¿Otra vez? Empújame con la mano. Okay. ¿Otra vez? Sí, eso. Ok, yo lo que hago es esconderla de un cruzado. Ya, volado, me meto y entro. Okay. Sí, ese pasito está bien discreto, ¿verdad? Y hace que no veas casi la patada. Te ayuda a que la patada entre con... Y entra con todo. Ya cuando lo trae contra las cuerdas es imposible salirte de ahí. Balanceas el cuerpo. Balancea un poco. Hacemos una vez más tu low kick al frente, sí. Por favor. Ya, volado, la baja. Ya la detectó. Ya, volado, la cubre. En la segunda, pam, tiene que entrar. Okay. La tercera, ya, volado. Entro, pum, a la pierna de atrás. Okay. Y siempre con las manos arriba, ¿verdad? Nunca las bajen porque al entrar ahí es muy probable que el compañero tire un cruzado. Y si no tienes un buen cubrebocas, un buen protector bucal, te rompan los dientes. Vuelan. Bueno, sí. Ah, ok, ahora lo podemos hacer ya con velocidad y fuerza, por favor. No. Muchas gracias. Es la lista de la semana. Espero les haya servido allá en casa para que la practiquen. Practíquenla, es muy buena. Es una favorita del profe Quilantán. Una de las aplicables. Así oye, vamos a ver quién está conectado, está mandando... Los saludos. A ver, manden un saludo, raza. Te he perdido aquí. Profe Quilantán, ahí los alumnos no se han visto, ¿Qué onda? Yo quiero aprovechar para mandar saludos para allá, para la zona centro, para el buen Ricky Rodríguez, el Caco. Saludos para Lan, para toda la racita de allá del centro, que nos sigue sábado con sábado. En punto de las 7 de la tarde ya se ve que tienen la cita aquí con nosotros. Ahí están sus saluditos, raza, para que no se me agüiten. Sigan dando like y compartiendo. Para la familia Guerrero, ahorita está mi esposa ya con ellos. Son primos de nosotros. La niña.
La... Ah, sí, cierto. Ahora sí, mija. Un saludote, mi amor. Aquí está tu papi. Aquí está. No creas que andaba perdido. Aquí está tu papi, mi amor. Para mi hermana, mi cuñado, mi madre, que siempre están al pendiente de las transmisiones. Ahí para mi ahijadillo. Un abrazo fuerte para todos. Negro. Más que todo para mi familia, para mis padres, para mis hermanos que también están al pendiente, para mi novia Daniela Fan, un beso. Y todos, a ver. Eduardo. Un saludo a mi esposa que me está viendo ahí en la casa. Saludos, Kelly. A toda la raza de Quilantan Team. Ahí manden saludos, raza. ¿Sabes que andamos? Se conectó y preguntó que quién era Víctor Cantú, el que te manda besos. Kelly se conectó y dijo, dígale a mi esposo que quién es Víctor Cantú que le manda besos. Ay, pues, Kelly, aquí él únicamente vino a... Pero vamos a amarrar el tiro también. Es de compas. Un saludote para nuestros compañeros de los oficiales del ring, WS Muay Thai. Pato nos está viendo ahorita, el Fire. Armando. Roberto Reta. El Chino Mayer, el profe Chino. Omar. Mo y todos, toda la gente que está ahí. Oye, ¿y qué le vas a decir a Lek y a Ira? Que se queden en su casa, recupérense, muchachos. Pónganse. Pues esperamos el otro año, si Dios quiere. Sí, igual y entre semana hacemos una videollamada por el Zoom para que. Digo, y no se pierda la costumbre de hablar, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. Oye, te comentaba hace ratito, hermanito, que era muy importante la presencia siempre del cuidado bucal en los peleadores. Referente a eso, hoy tenemos la visita del doctor Rodrigo, que es uno de los patrocinadores. Bienvenido, del evento. Doctor. Le paso. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Excelente nombre, ¿verdad? Nombre. Soy Julio Gamboa. Y los invito este 6 de noviembre a que no se pierdan Muay Thai Gala 2. 6 de noviembre, no lo olvides. Lo mejor del boxeo tailandés en México. Gracias. Cuídense mucho. Doc, vas a estar apoyando con el equipo en el evento. Como lo comentábamos ahorita, uno de los patrocinadores del evento. Yo en lo personal he usado tu material, tu equipo, tu producto, y me pareció uno de los mejores que he usado, la verdad. Muy buenos y de muy buena calidad, lo recomiendo. Gracias. ¿Nos puedes platicar un poquito del cuidado de los que deben de tener los peleadores para un bucal? Claro que sí. El cuidado de un protector bucal, o en sí en qué consiste, es en el personalizado, es el grosor. Yo soy Julio Gamboa. Y los invito este 6 de noviembre a que no se pierdan Muay Thai Gala 2. Aquí la importancia del protector bucal es evitar, como vieron en pantalla, un traumatismo, una fractura dental o incluso una expulsión de un órgano dentario. La diferencia entre hay solo dos tipos de protectores bucales: el comercial, que puedes encontrar en cualquier tienda de conveniencia, o uno hecho por un odontólogo, que es un personalizado. La diferencia, como se ve en pantalla, en el diagrama, es que el protector bucal personalizado es más grueso y tiene mayor protección. Entonces, al momento que tú recibes el impacto, en lugar de que se quede ahí seco donde te pegaron, el protector distribuye toda la fuerza y así evitas una lesión. O sea, pues sí, como les digo, distribuye la fuerza y evitas una lesión o una fractura. Incluso, o sea, si te revientan el labio, o sea, no pasa nada. Oiga, Doc, no pasa. Dígame. ¿Y usted va a todas las academias? Yo voy a todas las academias. El servicio que yo estoy dando es me contactan, se hace la cita y yo voy al gimnasio en donde estén practicando el deporte, sea jiu-jitsu, MMA, muay thai, box, fútbol americano, el deporte que estén practicando. Yo voy hasta el gimnasio, se toma ahí la impresión para hacer el molde y más o menos entre 7 y 10 días después se da el protector bucal ya terminado. Esos son algunas de las diferencias. Los personalizados. De los personalizados, sí. Que realmente tú lo puedes poner casi cualquier cosa. Y a diferencia de los comerciales, que no sirven mucho,
Porque pues, tienen el grosor. Claro. El del Rucabo, mira. Otra vez siempre robamos el programa. ¿Cómo le hacemos este vato? No podemos hacer mucho con el Rucabo, siempre está robando. Rucabo, sí, siempre sí. Presente. Un saludo. Saludos al puro. Entonces, tú vas a la academia con la que te contactan, vas y haces el vocal a la medida. Así es. Es una gran ventaja eso, ¿eh? Sí, el vocal a la medida, aquí Tadeo no me va a dejar mentir, uh-huh. Tiene muchísimos beneficios. Claro. Realmente si te pega no sientes tanto el impacto, a diferencia que si tienes el otro, porque lo tienes que estar mordiendo siempre. Si ya te cansaste y abres la boca, se cae. Estás batallando. Y con el que nosotros hacemos un personalizado, no hay ese tipo de problema porque puedes hablar, puedes respirar, o sea, no tienes que estar siempre tenso. Ok, bueno, en el comercial venía en tu teléfono, ¿verdad? No me acuerdo. Danos tu teléfono rápidamente. El teléfono de contacto es 811-47-59-543 o puede ser 811-073-1485. ¿Tus redes sociales, Doc? En Facebook, en Facebook aparece como Strongers, como viene en el logo, okay. Strong-RS. Okay. Y en Instagram aparece como Protectores Bucales Strongers. Okay. Para que estén pendientes y si alguien tiene alguna duda de algo más más profundo o algo, o quieren contactar al Doc para cualquier duda bucal, contáctenlo. Sí. La verdad, yo no lo recomiendo por el hecho de que esté con nosotros como patrocinador del evento. Es porque yo ya usé el bucal y si ocupas un buen bucal como de ese tipo para que te proteja en los sparring y en las peleas, aparte que te los deja con ganas y el mío dice hierbas. Está bonito. Oh, es un buen doctor. Cumple chiflazones mucho. ¿En dónde? Ni tu vieja te cumple chiflazones. El Doc sí te le va a poner. Es una ventaja que esté personalizado, poner. ¿Eh? Sí, sí. Ya pedí uno que aquí negro. Ok, excelente. Bueno. ¿Algún saludito, Doc? A mi novia, que es también... pues mi socia, digamos, en esto, siempre me está apoyando en redes y logística, y a mis papás. Excelente. Excelente. Bueno, no nos despedimos, gente. Por favor, si están en Juárez o el área vecina de Juárez, Cadereyta, Guadalupe, dense la vuelta por el gimnasio de Quilantán ahí en el Monster. Es uno de los coaches que sí tienen un respaldo con que acreditar, que saben lo que te están diciendo. Por favor, acérquense con la gente que sabe. Que tiene la experiencia. Tiene la experiencia también, y viene de una buena academia que es Pajuyo. Un abrazo grande para el profe Ismael. Saludos, ya saben que lo traen, profe, siempre. Bien pendiente. Angelito. No, pues saludos para mi familia, para mi esposa, para mi hijo que me están viendo. Y para toda la raza los invitamos nuevamente para que se animen, para que nos apoyen dándoles un like, compartiendo, ya que esto no nada más es de WBC, de AMBT, es para todas las academias, es nacional. Inténtenlo, vengan, prueben, experimenten nuevas cosas y van a ver que juntos vamos a llegar muy lejos en esto del Muay Thai. Un saludo para toda la colonia Independencia, ahí estamos, gente, y pues síganos en las redes, por favor, coméntenos qué es lo que quieren oír, qué es lo que les gustaría que estén en los siguientes programas. Nos vemos. Excelente. Nos vemos. Cuídense mucho. Saludos a todos los que nos escribieron. Saludos, aquí estamos. Órdenes. Refaccionarias Jomar, para ahorrar la mejor parte, presentó.